Si no cuentas con buenos hábitos de salud y quieres cambiar, será necesario primero cumplir las cuatro condiciones. El deseo de cambiar, creer que puedes cambiar, conocer los beneficios de hacerlo y encontrar los cambios que debes hacer en tu estilo de vida. Sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. 50 de la tarde, antes de irme a corte les platicaba que próximamente, primero y 2 de octubre, estamos a menos, bueno, a casi 15, no, casi tres semanas de celebrar la segunda edición de Expoprana. Ellos nos visitaron el año pasado y ahora de nuevo su directora y coordinadora de este proyecto holístico, que para mí en mi punto de vista es uno de los más importantes que se celebran aquí en la ciudad de Guadalajara, pues viene a platicarnos Tulsi Manyari exactamente de qué se trata, qué podemos encontrar, qué días, cuáles son los costos, quiénes estarán presentes y pues esa información. Muy interesante de donde pueden encontrar a los colaboradores que tenemos aquí en cabina y muchos de los productos que presentamos aquí en Tu Vida en Balance. Mañari, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Cuéntanos de nuevo eh, la segunda edición de Expo Prana por segunda vez en Guadalajara. Tenemos una alternativa holística extraordinaria en la ciudad. Así es, ya llegó y ya está aquí. <laughs> la segunda edición de nuestra Expo, que bueno, estamos muy contentos de compartir este logro porque, eh, pues, no es fácil. Obviamente, a veces haces una Expo y no estaríamos aquí si no fuera por la confianza de todos tus radioescuchas ya que el año pasado fue donde estuvimos publicitándonos claro. y pues la confianza también de nuestros expositores que creen en este tipo de, de proyectos y de eventos que hacemos con la misión de llevar ese bienestar a las personas. Y fíjate que lo más importante y a mí lo que más me preocupa y cuido, no solamente de una expo, sino de todo lo que tenemos aquí en Tu Vida en Balance, es la calidad de lo que se presenta. Claro. Sabes que siempre hay un riesgo en medios holísticos y es muy importante que sea gente de prestigio, profesionales en el ramo terapéutico o de ingrediente o productores. Siempre es importante como mantener un punto de calidad y seguirle ofreciendo a la gente en estos medios eso, ¿no? Exactamente. Profesionales y expertos en la salud, temas e ingredientes que se toquen. Sí, así es, Alex. Pues este año este, vamos a tener eh, cosas muy interesantes. Cada año va a haber muchas más sorpresas. Eh, me gustaría mencionarles que precisamente el ingeniero Martín va a estar impartiendo una conferencia especializada sobre terapia molecular. Claro. Así que, eh, pues ahora sí que lo que ahorita escucharon con él va a ser una probadita, ya que dentro de la Expo él va a dar una conferencia mucho más extensa, ya de una hora, okay. en la que, bueno, van a poder atender ya temas un poquito más eh, preguntas, más específicas. Claro. Eh, y bueno, pues también me gustaría eh, platicarles que vamos a tener una meditación masiva por la paz. Queremos que se unan muchas personas eh, claro. para esta meditación dentro de la Expo. Ok, oye, Manjari, a la gente le encanta los medios holísticos, pero luego de repente no saben dónde encontrar productos, no saben dónde encontrar a los profesionales. Entre los temas diversos que se tratan ahí como conferencias, cuáles son tus figuras más importantes como talleristas o conferencistas. Digo, está Martín con terapia molecular. Así ¿Quién es. ¿Quién más bien expoparana? Vamos a tener también eh, una conferencia magistral que se llama Rompiendo Creencias Limitantes de Cuauhtlyarau. Ya varias personitas lo conocen por ahí de este medio holístico. Claro. Eh, también vamos a tener a un gran exponente del naturismo que viene desde Ciudad de México y es un gran invitado especial es el maestro Shayan Mishan claro. y él va a hablar de naturismo, cómo curar sin dañar. Uno de mis grandes ídolos y de las grandes figuras y de autoridades del naturismo en México. Digo, es imposible decirle que lo trajo, pero para mí es la figura más importante y antiquísima, ¿no? de, de Así este es, tema sí, en el sí, país. sí, la verdad que sí. Una persona con muchísimo conocimiento. Eh, vamos a tener también... Eh, Talleres, en talleres me gustaría mencionar que vamos a tener eh, cuencos de bronce, una meditación con cuencos de bronce, eh, clases de yoga. También nos gusta que exploren, lo que la claro. otra vez mencionábamos, que exploren porque hay diferentes tipos de yoga. No eh, cada quien se puede sentir identificado con alguno. No es necesario tener experiencia. Okay. Eh, es importante. Eh, simplemente tener la disposición de aprender claro. entonces ir y déjense llevar y vamos a tener yoga de la risa también vinyasa yoga yoga sí. prenatal ahí por si conocen a alguna personita embarazada claro. <laughs> le pueden decir también también vamos a tener en conferencias elixir mexicano terapia floral pero terapia floral con flores mexicanas oh, que es increíble. un tema muy increíble Bien. y que no tenemos como muy eh, no se ve muy seguido conocemos flores de bach que también claro. vamos a tener pero no conocemos flores mexicanas. Es muy interesante también. Imagínate, o sea, ojalá y pudiéramos consumir lo que se produce y se hace aquí en México. Así es. Y bueno, también me gustaría mencionar que este año, pues, somos totalmente ecológicos y estamos promoviendo pues la reforestación y claro. pues la planta de los árboles. El año pasado tuvimos un poquito más de tres mil asistentes a la Expo. Este año, obviamente, esperamos todavía más. Claro. Y queremos y vamos a estar eh, plantando un árbol, Alex, por cada asistente. Oye, qué increíble. Mm -hmm. O sea que solamente por ir ya estás colaborando con Así esta misión es. de reforestar. Exactamente. Es una expo familiar, hay pabellón gastronómico, pero si llevo a mis niños, ¿tengo un área especial para ellos? Claro que sí, también hay un área específicamente para niños, en donde sí. va a haber dif diferentes talleres holísticos para ellos, desde meditación, clases de cocina, yoga, yoga en familia y demás. Claro. Y también, claro, el pabellón gastronómico. Y es importante mencionar más de 100 expositores, con productos y servicios todo relacionado a la salud, a las terapias alternativas y al bienestar en general. Fíjate que tuvimos a Lalo y a, y a Lulu de Tai Chi, Camino del Agua, que también estarán presentes ah, en claro Expo Prado. sí, ellos, también vamos, ellos van a estar también impartiendo una clase de Chikung de Tai Chi. Claro. Así que, pues, va a estar muy, muy interesante. Es un evento para toda la familia, niños, practicantes, gente del medio, a nosotros que nos encanta la salud. Y también, si alguien no tiene experiencia y quiere conocer, es una invitación para que se abra las puertas al medio holístico y a la salud. Así es, sí, como lo comentábamos la vez pasada, Alex, no necesitamos ser eh, la salud es de todos, ¿no? Y creo claro. que todos estamos en búsqueda de esa felicidad, de ese equilibrio y de ese bienestar. Así que los invitamos a que vivan esta gran experiencia. Vamos a tener también danza, danza claro. Odissi, vamos a tener música, que lo nombramos mantras, música para el alma. Eh, es una expo muy completa, es una expo que muy grande, que se hace claro. con una previa organización de todo el año. Por eso es que les damos lo mejor una vez al año. Claro. <laughs> y me gustaría, Alex, mencionarles que tenemos preventa de boletos okay. para que la aprovechen porque es hasta el día 15 de septiembre dentro de la página que es www.expoprana.com pueden hacer la compra de los boletos okay. o también dentro de la misma página pueden ver cuáles son los puntos de venta a los que pueden acudir directamente son cinco puntos de venta diferentes okay. en donde pueden adquirir sus boletos me gustaría nada más aclararles la vez pasada les dije que costaba 35 pesos un día o 25 dos días son okay. 35 pesos un día o 50 pesos los dos días ¿vale? 35 pesos esa es la general. entrada general okay. si ustedes quieren entrar de un una, de un taller a, un, a una conferencia pueden eh, eh, van a pagar 99 pesos en preventa o 149 pesos. Las okay. personas de la tercera edad van a pagar la mitad. Así okay. que es súper importante que aprovechen esta promoción que está hasta el 15 de septiembre y que le den like a nuestra página que es Expo Prana. Recuérdanos dónde podemos encontrar la preventa de boletos. ¿En qué página de internet? Claro que sí, Alex. Es www.expoprana.com. También pues denle like a la página porque tenemos sorpresas, regalos, estamos haciendo dinámicas y la próxima vez que venga te voy a dejar boletos de entrada. Qué increíble, ahora sí para que la gente pueda acudir y vernos, ¿no? Además que estaremos, pues, muchos, ah, yo también estaré, muchas gracias. claro sí Conferencia, respiración y movimiento para transformar el cuerpo. Qué increíble que nos invitan, verdad Martín, que todavía sigue con nosotros, qué bueno que, personas como tú que conocen y que han crecido en el medio holístico nos abran las puertas para seguir transmitiendo a la gente. Pues no solamente lo que hacemos sino la experiencia personal y de salud de cada uno de quienes estaremos dentro de la, de, de, del ciclo de conferencias expoprana Así es. Primero y 2 de octubre, ¿en qué ubicación Manyari? Claro, es Centro de la Amistad Internacional. Eh, está justamente en Neologio Parra 2539. Atrás de Casa Jalisco, es muy fácil llegar. Ajá, exactamente. A una cuadra de López Mateos. Muy fácil llegar. Ok, 20, 35 pesos un día como entrada general, 50 pesos los dos, los días, dos días. Las conferencias magistrales y talleres. Recuérdanos el costo Manjari. En Preventa, 99 pesos un día o dos días por 149 pesos. Ok, y es la mejor oportunidad para que la aprovechen. ¿Hacen? En preventa, aprovechen la preventa, claro. eh, el costo ya de entradas y, y puedes entrar desde un taller o una conferencia a todo lo que tú quieras. Si quieres irte los dos días o estar todo el día ahí, porque va a ser de 10 de la mañana a 8 de la noche, lo claro. puedes hacer sin ningún problema y sin ningún costo adicional. Y cabe mencionar que si compras la entrada a las conferencias por uno o dos días, ya no pagas entrada general. Ah, Entonces okay. Eso es importante también eh, decírselos con anticipación. Talleres, conferencias, eh, cien, más de 100 expositores con productos, con servicios, terapeutas alternativos, van a poder encontrar todo ahí. Así es. ¿Hay algún teléfono donde la gente se pueda contactar? Sí, claro que sí, vía WhatsApp, el 33 31 90 6301 exclusivamente WhatsApp para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten y okay. estén muy pendientes, la próxima vez que venga les voy a traer boletos gratis y también dentro de la página de Facebook vamos a estar haciendo dinámicas en las que también pueden tener boletos gratis. Okay. mañana y muchas gracias muchas por gracias. estar acá. Te esperamos la próxima semana para que nos sigas platicando Expoprana. Les doy a los ganadores, eh, Guadalupe Andrade vía WhatsApp, Rosalinda Rizo vía WhatsApp, Noemí Rosa Zambris, Rosa Hernández Obeso Margarita Sánchez Magaña. Y tengan excelente tarde, nos encontramos el día de mañana en punto a las 5 4 de la tarde, quédense en la programación de Radio Mujer.